dos partidos, el MNR y Falange, nacido de, como decía Unzaga, de las candentes arenas del Chaco y de la derrota del Chaco. Le muestro simplemente y con todo respeto, sí, porque yo a los que dan la vida en su lucha por el país les tengo mucho respeto. Por ende, si hay alguien que respeto, fue esa lucha tremenda que desde el 52 hasta el 64, yo diría que hasta el 71, en que viene el famoso acuerdo Banzer, Paz y Mario Gutiérrez, nunca hubo posibilidad de acercamiento, ¿no es verdad? Entonces, yo respeto mucho la lucha de los falangistas. ¿Usted lo conoció a Unzaga? ¿Lo vio? Yo lo vi, sí, señor, lo vi. Lo que lo tengo presente es cuando llegó de exilado, él estaba en Chile, y llegó con la amnistía que daba el gobierno, que exigió el doctor Paz, o el doctor Siles, que se dé amnistía a todos para aceptar ser el candidato, y la fórmula era Siles Suazo con Ñuflo Chávez, la del MNR. Y ahí, ¿que es la que gana la elección? Que es la que gana la elección. Y ahí llega Unzaga, y la concentración se hace en la Plaza del Estudiante. Realmente, por algo era... Por eso le siguieron tanto. Por algo era que lo tenían afuera. Era realmente un hombre apasionado con su verba. Yo he leído ahora sus libros, los libros sobre él, y la verdad que... A ver, son 11 dirigentes que deciden hacer el MNR. Y le pregunto, ¿está usted contento con este MNR que tiene ahora 14 años después de la muerte del doctor Paz? No, no puedo estar. ¿Sabe por qué? Porque he estado tremendamente afectado de ver que un partido, como es el MNR, aparezca en esta última elección en distintos lugares del país, disgregado y apoyando cosas contradictorias. ¿Qué es esto? Entonces, el doctor Paz, cuando me invita el año 95 a volver, me dice: vuelva. Usted estaba en Argentina, ¿no? Yo estaba en Argentina, yo trabajaba de médico, pero a la vez era cónsul del gobierno de Sánchez de Lozada. Yeah. Un cargo que me lo obligan a Goni a nominarme dos personas, sobre todo el doctor Romero y Percy. El doctor Romero fue que siempre pensó que yo debía volver a estar al servicio de la patria. Él buscó por todos los medios reconquistarme como médico, como político. Vea, la verdad que uno en la vida puede sentirse satisfecho cuando tiene amigos de ese calibre. Seguro. Yo, por ejemplo, sigo pudiendo ayudar a la gente ahora. Mucha gente ayudo. ¿Por qué? Porque tengo esa clínica monstruo que ha creado Alfredo. Seguro. Y en la cual me deja hacer y ayudar a los que necesitan que yo los ayude. Entonces, la relación que yo tengo con Alfredo, y da la casualidad que pensamos muy igual políticamente hablando, ¿no es verdad? Porque yo siempre fui movimentista y, por suerte, Alfredo, que era siempre un hombre inquieto en lo político, pero sin ponerse el parche. Porque también hay muchos que pasan siendo grandes politólogos, pero nunca se definen. En cambio, el doctor Romero se definió, y cuando se definió, se definió en serio, ¿no es verdad? Sí. Es más, casi hasta pierde su clínica por la política. Esa me conta también. Así que yo estoy viviendo una etapa muy linda. Por eso es que lo busqué, Carlito. Es necesario, por ejemplo... Pero usted me dijo una frase cuando hablamos. Este 7 de junio del 2015 debiera ser una fecha de extinción del MNR. No, lo que yo le quise decir es esto. ¿Cómo es posible? Tiene que haber una mano divina para que sucedan esto. El MNR, si usted lo ve, el 41. ¿Pero qué hizo que no
esté en orden. Carlos Montenegro pensaba demasiado y escribía mucho, y entonces nunca tuvo tiempo para hacer las bases del partido. Y por eso no se hacía la reunión nacional que iba a dar nacimiento al MNR. Y fue pasando hasta que el doctor Paz, se ve que habla con él para que no se ofenda, pero se lo entrega a José Cuadros Quiroga ya la obligación de hacer las bases del partido. Y este la hace en menos de 15 días, y ahí es donde se hace la primer reunión nacional del MNR en Viacha, el 7 de junio del 42. ¡Ole! La misma fecha que muere el doctor Paz de Tesoro. Que eso es lo que yo digo. ¡Qué maravilla! ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! Ajá. Ese partido, vuelvo a decirle, el 95 vuelvo, es la última vez que yo lo veo cara a cara al doctor Paz. Pero hablé con él hasta el año 2001, unos 15, 20 días antes de que falleciera. Por lo menos una vez a la semana o cada mes yo lo llamaba. Y le daba cuenta de cómo iban las cosas políticamente. Pero ya él estaba más allá del bien y del mal. Yo, una de las cosas que me maravilló es cómo semejante poder que tuvo ese hombre, cuando dijo hasta aquí llegué, lo hizo así. Nunca más interfirió ni con declaraciones, ni con dando... Los grandes son así, pues. Extraordinarios. Son los que definen su fecha de cierre. Así es. Uh-huh. Entonces, el doctor Paz, le vuelvo a decir, siempre me llamó la atención, pero ahora que he profundizado en la este, no hay duda, siempre fueron, por algún motivo, siempre fueron enfrentados Paz con Sile. Claro. Siempre fueron. Es un asunto de liderazgo. De liderazgos internos, que son los peores. Que son los peores. Pero, por ejemplo, por eso también es bueno no cargar la romana. El doctor Sile define que pese a su odiosidad con Paz, el pueblo de La Paz, cuando llega Paz, traído por Lechín y compañía, y se produce esa gran manifestación. Nadie va a ser tan necio como para decir, aquí es mi momento. Porque, no, ¿ah? Pero es que ya no era el momento. Dice, él estaba, tres de cada cuatro casas abrieron sus puertas para saludar a él. Él estaba preparando, es más, movilizaron ejército y la policía para que nadie vaya al Alto. ¿Por qué? Porque el candidato era Guevara Arce. Ya estaba definido entre la cúpula del partido. Por eso fue que Lechín, no fue Lechín, el que fue Ñuflo con Mario Díez de Medina. Se han ido a Londres a convencerlo al doctor Paz, que tenía el respaldo del sector de izquierda, más lo que él tenía, y el símbolo era Mario Díez de Medina. Uh-huh. Por eso fueron los dos, el uno medio derecho de derecha y el otro de izquierda. Ñuflo era líder de la izquierda. Entonces fueron y lo convencieron y se vino. Y cuando se vino, era el punto. El pueblo lo recibía. No, eso fue el 59. Ah, ya, el 59. Ya para la elección del 60. Claro, ya para la elección del 60. Y bueno, y no fue un error del MNR llevarlo a Paz para la elección del 60. ¿No estaba gastado el proceso? No, yo no creo, porque fue tan extraordinaria la movilización. No creo. Lo que fue un error del doctor Paz, y es el único error que él reconoce, es no haber leído bien. Que con la muerte de Kennedy, él no debía buscar la reelección. Ya esto es el 64. Ya. No se olvide que el 64. Doctor Paz... No, tiene razón, usted tiene razón. Es la del 64. El doctor Paz, sí, el 64, fue el último presidente. ¿Y por qué aceptó ser candidato? ¿O por qué impuso su candidatura? Porque él vino con una visión de los Estados Unidos. Era el hombre que adecuado... El hombre de la Alianza para el Progreso. El hombre de la Alianza.
Y Kennedy está, está en las grabaciones, le dice, usted, doctor Paz, expresa lo que nosotros queremos para América Latina. ¿No es verdad? Un compromiso con el pueblo. ¿Lo impone Estados Unidos casi? ¿O no? ¿Al doctor Paz? No, lo que el doctor, lo que no leyó el doctor Paz, muerto Kennedy, es que se muerto acabó Kennedy, el proyecto. Estaban los otros. Se acaba el proyecto. Pero lógico, lo de la Alianza para el Progreso. ¿Quién debió, para... Claro, ¿quién debió haber sido ahí el candidato? Cualquiera. Cualquiera le daba para ganar todavía. Sí, porque sí. Ahí viene una división grave ya. Y, no, no, ya Lechín se da con todo el... Con todo, que con todo el sector obrero. Sigue siendo fuerte, pero no electoralmente. No, no, electoralmente no. Claro. Electoralmente uno puede ver ahí al doctor Siles, al doctor Guevara, que claro, era un hombre interesante. Creo que ya los dos únicos, ¿no?, que quedaban como hombres... potables como presidenciales. Que el doctor... Que ahí se va el doctor Guevara, se va y hace el PRA. Ya eso fue, no, Guevara se va peleado con Siles. ¿Qué año se va? 59. Al 59. Y se lleva muchos buenos dirigentes. Sí, claro. Muchos buenos dirigentes. Sí. Porque Guevara pues era uno de los cuatro grandes de la revolución. Por supuesto, claro. Ese ha sido el problema. ¿Por qué no le gusta este MNR? No, ¿qué no hay que hacer con este MNR? No, este MNR, lo que yo creo que hay que hacer, y hablaba con Cacho Richter, que es pues nuevito, no puede, Cacho es nuevo, no se olvide que Cacho llega al MNR. Pero es un cuadrazo pero político. Lógico, admirable. Es un cuadrazo político, Cacho Richter. 100%. ¿Ah? Además, con una... Con una acumulación política de base. Era Free, pues, ¿no? Era Free. Bueno, era PCML, más estos, que Free. Estos son de los que se comieron el toro. No, el toro campeón. Claro. No fue. ¿Sabe a quién le debe Motete realmente la vida? A Richter. No, ¿qué a Richter? A Cacho Roca. A nuestro querido doctor Cacho Roca. Exactamente, señor, me consta. Grandísimo rector de la universidad. Grandísimo, un hombre claro. Brillante. Bueno, Cacho jugué con el comandante de la octava, el coronel Torres, y durante más de... ¿Coronel Juan José Torres? No. ¿O cuál? Reinberto Torres. Ah, ya, porque el coronel Torres estaba en La Paz listo para tumbarlo a bando. Claro. No, pero ya esto pues era cuando gobernaba, Torres. Juan José Torres. La guerrilla de Ucapo. El 70. El 70. Claro. Ahí ya estaba Torres, claro. Ya estaba Torres. Porque Torres lo derroca a Obando 69, no, hasta un poquito. El 70, el 7 de octubre. ¿Cuánto dura? 10 meses. De octubre a agosto. Ahí entra Torres. No, no, yo le digo Obando de la derrota, ya por eso 24 de septiembre en Santa Cruz lo derrotan, sí, a Siles Salinas. Exactamente. Y el Torre Obando por precaución, eso fue el 69. Y por precaución Obando no viene a las fiestas del 24 de septiembre en Santa Cruz, sino que viene el 3 de octubre. Ya. Y acá lo quieren derrocar, acá lo quieren apresar y sí, demás. Sí. Y ya. Así vuelve a La Paz y lo derroca. Él mismo renuncia el 6. ¿6 de? De octubre. Un año y un mes estuvo en el gobierno. Exactamente. Ya. Un año y un mes. ¿Y Ucapo cuándo fue, pues? Uf, esto es, estamos hablando 70. De... El mismo año, el claro. 70, en octubre. Ah, en octubre, ya. En octubre. Okay, listo. Yo me acuerdo apenas, de tu padre... ¿Apenas entrado Torres? 3 meses. ¿3 meses? No, ¿qué? Un mes. Todo desencadenaron. Ajá. Tu padre creó un comité de defensa de los pueblos orientales. Claro. Con don Jorge Marcos. Sí, me acuerdo, ahí, sí. Y un líder que tenían de la Central Obrera, que era dirigente de Fabril en Tolkien, Jersey Tolkien. Sí. Bueno,
Pero por eso le pregunto, ¿qué hace este MNR hoy? ¿Por qué no le gusta este MNR de hoy? ¿Sabe por qué? No es que no me guste el MNR, por favor. El MNR no, este de hoy, le digo, tiene no. que tener línea y nivel. En primer lugar, hay que ver para qué va a seguir existiendo el MNR. ¿No es verdad? Entonces, ¿está usted convocando a que la gente se repiense? No, no. Yo lo que creo... Pero lo que plantea es que la gente se repiense. No, ¿cómo? El MNR vuelva... Se repiense. Claro, se repiense. Esa es la palabra. Yo, si tuviera tiempo y dinero, lo lograría la cosa. Oiga, ya yo viví dos etapas. Una fue con Siles, que yo era loco porque el doctor Siles no se retire de la vida pública sin decir un mensaje. Y ya lo había convencido. Pero después, desde acá, pues llegaron, ¿cómo vas a ser, Hernán? Federico Álvarez Plata, Cárdenas Mayo, gente que lo había colaborado. No, nosotros estamos a punto de ganarle en la Corte Suprema de Justicia el derecho a seguir siendo MNRI. La Corte falló, pues, que no había MNRI. Desaparecido el jefe, que era el doctor Siles, tenía que desaparecer. ¿No es verdad? Pero ahora esta convocatoria a replantearse, a repensarse. Yo lo que quiero decirle esto. Esta interpelación, entonces, es mejor, porque usted está interpelando. No. ¿Esta es una interpelación? No. Porque sabe qué ocurre. Que yo no quiero ser jefe, nada. Pero simplemente le pido, yo le pido a la gente que maneja el partido que piense. ¿Sabe qué me dijo Paz, el 95? Ser movimentista, estuvimos charlando y yo le hacía preguntas y él me contestaba por ahí medio violento, como diciendo atrevido de mierda. Pero un rato de esos me dijo, ¿sabe qué es ser movimentista, Marcelo? Ser movimentista es estar siempre al servicio de la patria. Y si usted lo analiza, yo lo único que he hecho en mi vida es hacer lo que la patria ha necesitado. Si yo el 52 no era el revolucionario que fui, la revolución no llega a vivir 2, 3 años. Hubo que... ¿Usted cree que con el conocimiento que yo tenía y como se estaba viviendo en la terminación de la guerra de Corea y demás, no sabía que con la nacionalización venía una crisis económica dramática? Pero era la única forma de romper el cordón umbilical que tantos años el superestado minero y la oligarquía feudal había hecho con Bolivia. Si no la cortábamos ese cordón, no había forma de que Bolivia siga y que la revolución persista. Entonces la hicimos. Pasamos hambre, pasamos todo, bueno, listo. Ahora el país es otro. Y es verdad. Todo lo bueno, Marcelo, todo lo bueno y lo malo que se ha hecho en los últimos 65 años, me decía, ¿no? Lo ha hecho el MNR. Claro, tiene todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, yo lo que quiero es que la gente que dirige el partido no se sume a hacer las cosas malas, sino que en homenaje a esos hombres símbolos que hemos tenido, hagamos un juramento de estar siempre al servicio de lo que la nación necesita. Ese es mi planteo. ¿Y usted cree que lo escucharían? Yo creo que sí. Es más, había... A usted no le gusta la palabra interpelación, pero el hacerlo público ya es un asunto que le sale del alma. Usted es movimentista de verdad. Entonces... ¿Sabe qué ocurre? Que Santa Cruz ha adquirido demasiada importancia. Yo le contaba el 52, si no era Ovidio Barberí y Alcibiades Velarde, el doctor Paz no era el candidato, y el doctor Paz había, desde por la radio aficionado de don Adán Gutiérrez, habló con papá y con Barberí. ¿Todavía hay Guardia Vieja? ¿Usted es Guardia Vieja? Difícil. Es que Guardia Vieja, perdóneme, está mal dicho. Guardia Vieja era todo
los que lucharon en el partido desde su fundación hasta el 52. Esa es la Guardia Vieja. Esa es la Guardia Vieja. Esa es la Guardia Vieja. Por favor, no es cuestión. La otra se podrá llamar antigua militancia, etc. Pero usted no es una antigua militancia, usted es un movimentista activo. No, pero yo... Habla del MNR, está... Es que yo... Además, deben haber pocas personas que tengan la memoria política que tiene usted. Por eso, yo estoy... Lo que único que le quiero decir, he estudiado cómo nació Falange. He estado en este tiempo. Falange nace en Chile, Unzaga, y cuatro estudiantes que no... Don Guillermo Kenning Foss, entre ellos. No estuvieron en el Chaco ni nada, eran universitarios y demás. No mamaron esto. Qué modestia aparte, que siendo, queriendo hacer y retrotraer o hacer lo que ya empezaba a vislumbrarse en España con la Guerra Civil Española. Y ahí nacen ellos un poco en esa tendencia. Después, el PIR, el año 40, unos doctores, todos académicos, claro, grandes ideólogos de la igualdad de clase. ¿No es verdad? Los Arce, José Antonio Arce, Anaya. Anaya. Oiga, pero todos con grandes haciendas y con pongo. ¿No es verdad? Sí. Entonces, permítame. Tomamos. Bueno, entonces, el POR con el famoso Lora, queriendo retrotraer aquí al país la pelea entre Stalin y Trotsky. El único partido que tiene esencia de nacer con la entraña de los sufrimientos que tuvieron, y por eso fue que todos estos hombres en algún momento fueron colaboradores directos de ese gran presidente y ese gran héroe del Chaco, Germán Busch. Analícelo, todos. Ninguno de estos que están acá fueron, pues, por lo menos abogados o algo de alguna de las empresas del Estado. Y estaba ya la unidad que había nacido en el Chaco como idea entre Radepa. Radepa, razón de paz, ¿verdad? Y un movimiento político a nacer. Que nace, fíjese, tardó. Eso quiere usted para el MNR. ¿Será posible hoy en este tiempo? No, lo único que se le pide, yo lo que le pido a mi partido, es que no cometa la barbarie de figurar en todos los frentes con un sello. Por favor, eso es la cosa más absurda que le... Usted quiere que el MNR viva, no que sobreviva en distintos lugares. Exacto. Es que yo lo que creo... Y si el MNR decidiera... Nadie lo hace, pero... Si decidiera extinguirse. Honestamente, han pasado... ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuántos años ya llevamos? Y cada vez, en lugar de subir, bajamos. Electoralmente hablando. ¿No es verdad? Entonces, eso nos tiene que merecer... Esos son mensajes. Esos son mensajes que da el pueblo. Yo, perdóneme, pero estoy tremendamente contento con el voto que ha dado el pueblo cruceño. Votando... El voto a costas. El voto a costas, que ha tenido una conducta admirable porque ese ha pasado por todas, pero no ha perdido el sentido común, que es lo que debe tener el político. Él, por ejemplo... Su lucha cada vez la va profundizando y yo no tengo ninguna duda de que... De a poquito. El hombre va con todo el respaldo, porque acá le voy a mostrar... Tenemos que tener tiempo, sí. Un minuto. Permítame. No es este, sino
dónde está el de acá está. Palabras del doctor Marcelo Velarde Ortiz en el acto de presentación de su ensayo titulado Semblanzas de un Patriota, realizado el 5 de junio del 2008. Qué lindo día, 2008. Uh-huh. Se recuerda todo lo acontecido el 2008. Esto era en junio. En el hall de la Vicepresidencia de la República en la ciudad de La Paz, Bolivia. Saludo a las autoridades. Comenzaré agradeciendo a Dios nuestro Señor por permitirme cumplir con una deuda que tenía con mi señor padre, Alcibiades Velarde Cronenberg, profundo admirador de su jefe, el doctor Paz Estensoro, a quien consideraba intelectualmente superior a otros líderes de la revolución y que además tuviera el privilegio de acompañarlo durante su primer gobierno ocupando distintas funciones gubernamentales. Mi padre, prefecto, primer prefecto de la revolución. Luego, sigamos con eso porque ahora que la prueba del tiempo nos permite evaluar sin odios lo realizado por cada uno de los grandes hombres de la revolución, quiero mediante este ensayo testimoniar mi admiración por la visión de mi padre, que jamás dudó que la patria tenía en don Víctor el verdadero líder de la revolución. Agradecer a la compañera Roxana, agradecer a Guillermo Bedregal, a Javier Campero por presentar este ensayo. En momentos en que el país se encuentra en tan grave crisis, considero más que nunca necesario la presencia del MNR para decir de cara al pueblo que este partido, que fuera creado por un grupo de patriotas para servir a la nación y que tuvo en Víctor Paz Estensoro al conductor de ese gran instrumento, permitiéndole plasmar en los hechos las medidas para liberar al hombre boliviano esclavo en el seno de su propia patria hace menos de 60 años. Ese no es el MNR que usted busca. Este ensayo que hoy me permito dar a conocer no tiene otra pretensión sino la de transmitir los hechos que más me han impactado en el accionar de la vida política del ciudadano Víctor Paz Estensoro. Al leer muchas de las publicaciones que se han escrito sobre su vida, estoy seguro que todos coinciden en que fue el hombre boliviano más trascendente del siglo XX y lo extraordinario es que para él no hubo otra meta en su vida que la de conseguir introducir a su patria en la ruta del progreso y la modernidad, sabiendo que sólo así es que el país podría permitirse mejorar el nivel de vida de los más necesitados. Ok. Esto me interesa que... ¿Por qué lo escuche? Lamento, escucha, quiero compartir con ustedes mi admiración de cómo este hombre todo bueno. No tengo duda que si don Víctor vivo viviera y dado el pragmatismo con que siempre se manejó, en estos momentos estaría apoyando las luchas por la autonomía, dado que es lo revolucionario. Además, es la política de cambio y lo único que nos permitirá mantener la unidad nacional y la integridad de la patria. Lamento que esta visión, que debía ser impulsada por el gobierno desde el primer momento, por desconocimiento de la realidad nacional y manejarse por eslogan, la hubieran atribuido a intereses de pequeños grupos oligárquicos o empresarios que no tienen otra meta que la defensa de sus latifundios. Conociendo bien Santa Cruz, puedo afirmarle que no hay un habitante que viva allí que no se sienta autonomista. Espero que la racionalidad vuelva a los hombres del gobierno y que se den cuenta que estamos asistiendo al final del régimen centralista y esta nueva forma de gobierno sea construida sin tener que lamentar enfrentamientos entre hermanos. Que la visión de ese patriota que se llamó Víctor Paz Estensoro nos ilumine y nos proteja. América toda está expectando de lo que haga este pueblo que es Bolivia. Sé que una vez más sabremos cumplir con nuestro destino, que no es otro, que nuestro suelo es la tumba de tiranos. Gracias. En la Vicepresidencia de la República, en esa fecha, nos quisieron primero deshacer el acto, donde que por suerte hubo mucho, le puedo contar, ya hay algunos muertos. Pero
El que salvó, que no nos saquen a palo los masistas, fue el senador, hermano de Antonio Peredo Leyre. Él vino, Antonio, y él dijo, hombre, sí, esto, es democracia. Doctor Velarde, usted tiene el derecho, porque usted es un luchador de la democracia, así que... Y habían unos ya unos 50 que uno lo veía que no iban a paliar. Vamos a consultar con alguna gente sobre esto, porque seguramente va a tener repercusiones. Cualquier rato volvemos a hablar, ¿le parece? 100%. Lo único que quiero decirle, siempre tuve el orgullo de ser político y de pertenecer al MNR, porque el MNR es el partido que nació para servir a la nación. Ok, vamos al corte.